Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio inminente en el Barça de un gran fichaje. Vamos a hablar también de la conversación que ha habido entre Jordi Cruyff y Ronald Koeman. Vamos a ver una maravillosa noticia sobre Leo Messi y el parte de bajas que maneja Mateu Alemany a día de hoy. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que ya hay fecha prevista para el anuncio del fichaje de Memphis Depay. El holandés es la gran obsesión de Ronald Koeman para el Barça de cara a la temporada que viene. El delantero termina contrato con el Olympique de Lyon este 30 de junio y está a tiro del Barça, que se podría hacer con él completamente gratis. El entrenador holandés sabe que es un fichaje estratégico y ha dejado claro que quiere contar con su compatriota, al que ya pidió en el verano de 2020 sin suerte. Por este motivo, el club se puso manos a la obra hace semanas para intentar llegar a un acuerdo con él. Un trato que parece que está casi cerrado desde hace tiempo, pero que estaba pendiente de la confirmación de Koeman en el puesto, algo que se produjo la semana pasada. Desde entonces las conversaciones se han acelerado y parece que el acuerdo final podría estar muy cerca. Si no pasa nada raro, el Barça espera poder anunciar de forma oficial el fichaje de Memphis este mismo viernes. Según el diario Sport, esa es la fecha prevista para confirmar la llegada del holandés, ya que su selección debuta en la Eurocopa el domingo 13 contra Ucrania y para entonces se quiere tener todo zanjado. Para ello, los culés tendrán que acelerar estos días, ya que todavía faltan flecos por cerrar. Los azulgrana aún tienen que acordar un tema económico con el delantero, aunque parece que no es algo importante y que no debería haber problemas para solucionarlo en breve. Lo importante es que el aún atacante del Lyon quiere jugar en el Camp Nou a las órdenes de Koeman y que parece estar dispuesto a todo para ello. Si no hay contratiempos de última hora próximamente, se confirmará el sueño cumplido del neerlandés. No hay que olvidar que el jugador estuvo en Barcelona hace unos meses para empezar a buscar casa de cara a su aterrizaje en el conjunto barcelonista. El tercer máximo goleador de la Ligue 1 tras Kylian Mbappé y Ben Yedder estuvo en la ciudad condal con varios familiares y amigos con el fin de encontrar el que será su nuevo hogar si se oficializa su fichaje por el Barça, algo que podría pasar, como decimos, este viernes. Por tanto, vamos a esperar a que se haga oficial ya de manera definitiva el fichaje de Depay, que se lleva cociendo, como decimos, prácticamente un año. Vamos ahora a hablar, chicos, de una maravillosa noticia de Leo Messi. Claudio Bravo, portero de la selección chilena y del Real Betis, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 que enfrentó a Argentina con Chile. El portero del Betis hizo una enorme parada en el tramo final a una falta directa lanzada por Messi y recibió todo tipo de elogios por mantener a su equipo con vida y sumar un punto con el 1-1 final en el marcador. Bravo fue compañero de Messi en el Barcelona y mantiene una buena amistad con el astro argentino, con quien se abrazó al término del encuentro. En una imagen captada por los medios gráficos y que el propio portero bético subió a su cuenta de Twitter con un mensaje claro: respeto, admiración, profesionalismo y humildad. La imagen se viralizó como un ejemplo de compañerismo que puede hacerse entre rivales. En este curso, Bravo defendió la meta del Betis ante el Barcelona y ya tuvo la oportunidad de enfrentarse a su excompañero Messi, con quien guarda, como decimos, una gran amistad. Y es que aquí podéis ver el tuit de Claudio Bravo, bonito mensaje el del portero chileno. Vamos a hablar ahora, chicos, de qué es lo que le ha dicho Jordi Cruyff a Ronald Koeman. Y es que el hijo de Johan Cruyff fue anunciado la semana pasada como nuevo asesor deportivo de Joan Laporta en el FC Barcelona. El presidente presentó formalmente al holandés hace unos días
y confirmó que se incorporará al conjunto barcelonista a partir del 1 de agosto. Hasta entonces, oficialmente no forma parte del Barça, tal y como él mismo se ha encargado de recordar en una entrevista para El Larguero que ha concedido. Desde la SER le preguntaron por el futuro de Leo Messi, que parece que terminará renovando con el equipo azulgrana. Sin embargo, el hijo del mítico Johan esquivó la pregunta de la forma más elegante que pudo, recordando que ahora no es su problema. Si Messi se queda, no lo sé. Yo hasta el 1 de agosto no llego oficialmente, comentó sin querer mojarse en esa cuestión. Pero Cruyff sí se mojó en otras cuestiones, como por ejemplo el que será su trabajo en el Barcelona. El neerlandés aclaró que ayudará en todo lo relacionado con el aspecto deportivo, aunque no especificó mucho más, diciendo lo siguiente: mi función se trata de ayudar en lo que haga falta, especialmente en la parcela deportiva, que es algo muy amplio. Hay un grupo de trabajo y estaré con ellos para ayudar. Además, reconoció que nunca tuvo dudas cuando Laporta le ofreció llegar al Barça este verano. A pesar de que se dijo que no lo tenía del todo claro, ahora el de Ámsterdam admite que siempre tuvo claro que era el momento indicado para volver. Agregó lo siguiente: cuando me llamó el Barça no hubo duda, ha habido opciones, pero esta vez era un buen momento para volver a casa por muchas razones, destacó Jordi. Al hilo que significa regresar al Barcelona, Cruyff aseguró que para él el conjunto barcelonista siempre ha sido más que un club, como suele decirse, y dijo en palabras textuales: el Barça no son personas, es un club grandioso. Al final siempre queda el club, la historia y la afición. Esta vez se notaba que era buen momento, insistió antes de confirmar para terminar que no ha llegado para ser el sustituto de Ronald Koeman. Y lo dejó claro de la siguiente manera: el entrenador es Koeman, yo estoy para ayudar en lo que haga falta. Siempre he tenido una buena relación con él, de respeto. Él está tranquilo con el significado que algunos le han puesto al comodín, afirmó. Hay que recordar que se dice que Laporta contará con Jordi en 2022 en caso de que Koeman no cumpla con las expectativas, aunque él prefiere tomárselo con calma y apoyar a su compatriota. Por tanto, apoyo total de Cruyff a Ronald Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora, para finalizar, a hablar del parte de bajas del FC Barcelona a día de hoy. Con los fichajes cerrados de Eric García y el Kun Agüero, la llegada de Memphis Depay al caer y el adiós de la Puja por Wijnaldum, el Barcelona ya tiene en su horizonte la parte más complicada de su verano, el parte de bajas. El cuadro de la ciudad condal debe aligerar mucho su plantilla en los próximos meses y Mateo Alemany, director de fútbol de la entidad, ya está manos a la obra. Tal y como señala el diario AS, el directivo ya ha comunicado a futbolistas como el francés Samuel Umtiti que tienen la puerta abierta y que deben buscarse un destino. Además, nombres como el de Neto, Junior Firpo y Sergi Roberto también están a día de hoy en la rampa de salida. De igual forma, los principales frentes que debe solventar Alemany son los de Coutinho, Riqui Puig y el portugués Francisco Trincao, cuyos huecos en la plantilla están más que cuestionados. El brasileño es una losa a nivel salarial para el equipo y tras un año lesionado es muy poco posible que algún club puje por él, por lo que la cesión parece la única opción para él. También deberá buscar Alemany sendos préstamos para Riqui Puig y Trincao. El catalán no contó para Koeman y pese a las exigencias de Laporta, una cesión podría garantizarle los minutos que necesita. Por su lado, el luso no tendría sitio en ataque con la llegada de Depay y tampoco se quiere cortar su progresión. En definitiva, se avecinan unas semanas de lo más movidas para un Mateo Alemany que deberá dar con la tecla en varias ocasiones para encauzar la situación azulgrana a nivel deportivo como a nivel financiero. Por tanto, así está, en resumidas cuentas, la operación salida. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Recordad también que podéis pasar por el apartado comunidad del canal a ver las últimas novedades.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!